Hoy en el Magazine de OVE tendremos a Ariadna González, nuestra bloguera de moda, en Trendy en Bailarinas. Sabremos qué deseo tienen los lanzaroteños para el año 2019. Hablaremos con Azucena Duque, psicóloga clínica. Y después de la publicidad, visitaremos la OAL, el moderno centro de belleza. Todo esto y más en el Magazine de OVE. Buenos días a todos, ¿qué tal están? Hoy comenzamos hablando de moda con Ariadna González, ya saben que es bloguera, entendí en bailarina. Y bueno, le he pedido que este miércoles, día 27 ya, para hacer un recuento de las tendencias del 2018 y para que nos dé algunos consejos sobre el look para este fin de año, esta noche buena, esta noche vieja. Ariadna, ¿qué tal estás? Muy bien, Ove, buenos días. Muy buenos días, feliz de verte, estás guapísima como siempre, ya te lo dije antes de empezar. Oye, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por el resumen de las tendencias del 2018 y sí, después mejor. Nos metemos? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Bueno, hemos tenido algunas tendencias destacadas, ¿no? Como todos los años siempre hay altibajos, tenemos las que más gustan, las que menos gustan. Así que bueno, yo creo que mejor. He hecho como una recopilación de 6 tendencias, ¿no? 3 que fueron un boom este año, pero que no han triunfado, por así decirlo. Y otras 3 que sí que han triunfado y que el año que viene las seguiremos viendo y probablemente se prolongue bastante. Muy bien. Bueno, yo le voy a pedir a mi realizador que antes de que me pase la pequeña pieza de Andrea, nos centremos solamente en las tendencias del 2018. Yo creo que el color de moda durante el 2018 ha sido el ultravioleta. Pero yo creo que ha sido el ultravioleta porque lo ha dicho Pantone, pero realmente es un color que a nadie le ha gustado, o sea, no lo hemos visto en tienda. A mí me encanta, Ariadna. Yo sé que a ti en la banda te gustaba muchísimo, lo hemos comentado. A mí me gusta mucho. Entonces lo vemos, hay fotos, o sea, si buscamos fotos de street style, encontramos muchísima gente, pero claro, ¿quién es? Gente pues que se viste exclusivamente para ir a eventos, para ir a desfiles. Pero esto en la calle yo nunca he visto a ninguna chica vestida así. Pero te voy a decir algo también, y complicadísimo encontrar piezas en este color, ¿eh? Claro, a eso me refiero, ha sido el color del año, pero en tiendas no estaban estos colores, con lo cual yo creo que por eso ha sido un poco complicado el decir, sí, es el color de moda, pero no está. Entonces, ¿qué pasa? Que lo han sustituido por el amarillo, con lo cual el color realmente de este año fue el amarillo, y el año que viene ya nos han dicho que va a ser el color coral. Y sin embargo, el coral yo creo que sí que va a estar en todas las tiendas, en bolsos, bañadores y demás. Bueno, en cuanto nos llegue esto, creo que no es ultraviolet. No. Vale, a mí es un color que me gusta mucho porque ya sabes que a mí me gustan los... Esto es más morado, pero me gustan los rosas fuertes y tal. Y creo que es un color que, a pesar de ser difícil, sienta muy, muy bien. Claro, es un color bastante complicado en el sentido de a lo mejor combinarlo, a lo mejor encontrarlo, pero después es verdad que viendo a la gente cómo lo lleva puesto, es un color bonito porque resalta mucho el pómulo de la cara, resalta la melena. Entonces, claro, pero es eso, que hay que atreverse a llevar estos tonos. Por eso yo creo que no ha terminado de encajar muy bien este color. Bueno, y aparte de eso tengo que hacer mención, es el color de la lucha feminista contra la violencia de género. Igual también por eso me gusta. Oye, otra cosa que no ha pasado desapercibida a lo largo del 2018, algo que, con lo que volvemos a, bueno, yo por lo menos a mi adolescencia, el tema de la bisutería con motivos marinos, con las conchas. Ah, las conchas, sí. La verdad que yo cuando lo vi este verano fue como... Pero si esto es lo que yo veía de pequeña, la típica pulsera, el típico collar. ¿Qué pasa? Que este año le han dado un toque moderno y ahora lo vemos, por ejemplo, bañado en oro. Por ejemplo, a lo mejor ves este colgante, es la típica concha de toda la vida, pero bañada en oro, con lo cual es más sofisticada, te lo puedes poner más. Pero claro, ¿qué pasa? Que ha sido tal boom que ha habido este verano, sobre todo en Instagram, de todo el mundo con las conchas, que claro, ¿qué dicen los expertos? Que ha subido tanto que ya por eso no puede seguir triunfando. Entonces ahora va a bajar en picado porque claro, ya la gente se cansa. Este tipo de collares que yo lo recuerdo perfectamente. De jovencita todos los llevaba. Hombre, claro, el rollo surferillo de las conchas. Pero llegaba el verano y te ponías tus conchas, esto era así. Claro, es lo malo de estas tendencias, que de repente suben tanto que ahora termina por desaparecer, porque claro, ya la gente no lo quiere porque es como demasiado de verano. Ahora en invierno nadie se pondría una concha. Y el verano que viene, pues ya no te quieres poner otra vez esa concha. El año que viene saldrá, pues, el ancla, por ejemplo. Entonces, claro, es una pena, pero bueno, son estas tendencias que han subido mucho y ahora ya, pues, otra vez. Bueno, zapatos blancos, uff. Del horror estético al hallazgo esencial en moda. Esto es algo que yo no paso por ahí, pero bueno, no puedo. A mí tampoco me gusta. Es verdad que las botas blancas han triunfado muchísimo. Y yo las veo monas.
pero soy incapaz, vamos. Pero claro, es una prenda que es lo mismo que digo siempre, es gente que se lo pone para ir a un evento, con lo cual el look está muy estudiado. No son las botas cualquiera combinado con cualquier prenda, no, no, el look está muy bien estudiado con un vaquero simple, un abrigo simple, pero claro, tú esto te lo pones en tu casa y no te ves igual. Y a lo mejor no es lo mismo ir, pues eso, a un sitio donde sabes que te van a sacar fotos y ya está, a tú ponértelo en el día a día. Entonces, claro, es otra de estas prendas que yo espero que el año que viene no esté. Es difícil adaptarla al día a día, de verdad que sí, pero bueno, es que antes uno iba a hablar de zapatos blancos y era el horror más grande del mundo. Yo es que lo asocio con los trajes de novia, para mí un zapato blanco es novia, no es de vestir. Pero bueno, que lo vemos en fotos y queda bien, sí, si se combina bien, puede quedar bien. Pero ya tú ves, no es una prenda en la que yo invertiría. Bueno, esperemos que pase página. Bueno, esto ya, lo del animal print es un estampado que siempre ha estado ahí, va, viene, siempre ha estado ahí. Pero creo que esta temporada, a mí personalmente, y tengo muchas prendas, me ha llegado el hartazgo ya de una manera total. Ya, yo creo que ha sido demasiado, pero sin embargo yo considero las tres anteriores que hemos visto han sido como tendencias desacertadas, por así decirlo, que han llegado pero ya no se llevan. Sin embargo, el animal print es verdad que estamos cansadas de verla, pero es un estampado que seguiremos usando y lo seguiremos viendo en tienda. Entonces, claro, toda la vida. Esto es como los lunares. Vuelven, van, vienen, claro, pero siempre ha estado. Pero claro, ¿qué pasa con el animal print? Yo lo he dicho desde siempre. No todo estampado vale, no todo color vale. Entonces, claro, por ejemplo, vemos esta falda. Buenísimo. Es un color muy bonito, un estampado bonito combinado con tonos neutros. Esta falda te la puedes poner el resto del año que viene, que no pasa nada porque no te vas a cansar de ella. ¿Qué pasa? Que en tienda hemos visto leopardo en tonos rojos, en tonos verdes, con lentejuelas, más grandes, más pequeños. Eso es lo que realmente nos cansa, porque no es el leopardo bonito, por así decirlo. Entonces, claro, yo creo que el leopardo clásico se mantendrá ahí siempre, en todo, en bikini, en verano, en invierno, en falda, pero el otro tipo de leopardo, la serpiente, creo que va a desaparecer porque también nos han saturado tanto. Demasiado. Que ya nadie quiere, o sea, tú ves una falda en la tienda y no se te ocurre ir a comprarte la falda. Porque ha sido un poco de saturación, pero bueno, hay que darle tiempo y estaremos encantados otra vez de llevar el estampado. Bueno, el traje de chaqueta, esto es un clásico, 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 que yo estoy encantada de que esté ahí. Ah, yo también, yo también. Es verdad que hubo una época que no se llevó mucho el llevar los trajes, pero este año ha vuelto otra vez y muy fuerte, sobre todo los trajes monocolor, llevar pantalón y chaqueta a juego. Y a mí me parece tan elegante, pero para todo, no solamente para ir a trabajar, sino para ir a cenar, para salir, por ejemplo, esta chica. Precioso, sí. Perfecto, o sea, todo rojo, arriesgado, porque es rojo, pero perfecta, elegante, simple, clásica, me parece un acierto total. Y para el año que viene yo creo que también va a mantenerse, sí. Porque es que es útil, son prendas básicas en tu armario que encima las puedes combinar juntas, por separado, para por la noche, para por el día. Entonces me parece que ha sido un acierto total. Estoy viendo, Ariadna, que en casi todos los trajes que hemos visto, el pantalón es muy, 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 muy fluido, muy ancho. Muy ancho, sí. Porque, ¿Y diferente longitud? Claro, porque lo que he estado leyendo es que este año han intentado descartar el pitillo, que no se vuelva a llevar el pitillo, que se lleve el pantalón ancho, no campana, sino el pantalón amplio, fluido, como dices tú, que cubra totalmente el pie. Y claro, es verdad que estiliza mucho más la silueta, te hace más alta, más delgada, entonces claro, me parece genial. Y muy fácil de combinar porque encima los zapatos no se ven, con lo cual te pones cualquier cosa. Cualquiera es válido. Muy bien, bueno, y las lentejuelas, por favor, las lentejuelas crean adicción entre miles de fans que tienen, lo llevan tanto de día como de noche. ¿Es así, Adriana, o no? Sí, sí, yo la primera aquí, fan del bribri. Pero es verdad que lo llevamos tanto de día como de noche. Yo soy partidaria de llevarlo en cualquier momento del día. También es verdad, me ha pasado como con el leopardo, demasiada lentejuela fea. O sea, el problema está, no, para mí no toda lentejuela vale, no toda la prenda con lentejuela vale, porque, no sé, o sea, se ve el tipo de lentejuela grande, más pequeña, el color. Entonces, ¿qué me pasa, por ejemplo, este año con las tiendas? Que estoy viendo prendas que no gustan, o sea, por mucho que sea lentejuela, como que no vale. Entonces, claro, como que satura también mucho entrar en tienda y solamente ver brillar, pero no ves una prenda bonita. Hay muy pocas, tienes toda la razón. Yo estuve hace unos días buscando algo para una de mis hijas y es verdad, no, había muy pocas cosas de lentejuelas bonitas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que este año han sacado lentejuelas rojas, verdes, multicolores, más grandes, más pequeñas, y claro, ya ahí distorsionas un poco realmente lo que es en sí la lentejuela. Entonces claro, ya a la gente no le gusta, la gente se cansa. Entonces claro, las imágenes que hemos visto son prendas un poco más clásicas, pues un pantalón plateado, punto, ya está, no le pongas ni lentejuelas de colores, ni le pongas nada más, una falda normal y corriente con un jersey, pero claro, ya cuando... O sea que tu apuesta siempre es por monocolor en las lentejuelas también. O si tiene color, que sea algo en plan
bastante básico. No me metas terciopelo con lentejuelas y lentejuelas rojas y negras y naranjas, porque entonces ahí ya te cargas totalmente. Y claro, ¿qué pasa? Que luego no sabes con qué ponértelo. Y lo tienes en el armario y no lo sabes usar. Entonces ya he puesto más, pues, o todo negro, o todo plateado, o un poco mezcla. Pero este año estoy viendo, pues, rayas. Que claro, ¿qué haces con un top de rayas? Te lo pones un día y ya no le das más uso. Entonces, me está pasando eso con las lentejuelas. Demasiada saturación, demasiado, y no prendas bonitas que tú digas, me llevaría a la tienda entera. Entonces, bueno. Bueno, estas son algunas de las tendencias más destacadas. Yo no sé, Ariadna, si algunas de estas se van a repetir el año que viene. ¿Has leído algo? ¿Sabes algo? Sí, me imagino que las lentejuelas seguirán estando presentes, más o menos. El traje de chaqueta también, el animal print lo volverán a meter, y de las que ya hemos tenido este año, como dices tú, los lunares van a volver otra vez. Las perlas, como siempre, como accesorio volverán. Entonces, bueno, hay cosas que siempre se repiten, porque esto al fin y al cabo es una campana, sube y baja. Entonces, bueno, ahora en invierno el leopardo sube, a lo mejor ahora en enero, febrero no, pero para verano volverá otra vez el pareo, el bolso. Entonces, bueno, esto... Continua. Sí, sí, es una rueda que se repite continuamente. Bueno, yo no sé si ya tenemos preparado la pieza de mi compañera Andrea Pérez, con la que vamos a dar paso, bueno, a dar ideas para luz de fin de año. Ya cada vez somos más las que apostamos por menos pomposidad y cosas más informales. Vamos a verlo. Llega fin de año y hay dos opciones de vivir las previas. Una, con vestido. Dos, sin vestido aún. La verdad es que si estamos en el segundo caso, ¿cómo desearíamos que las hadas madrinas fueran reales? A lo largo de la historia hemos visto películas donde la protagonista llegaba a lo Beyoncé a las pistas. Como en el caso de Gris. Y en otras, donde necesitábamos un respiro. Pero ojo al dato, porque las hadas madrinas sí son de carne y hueso, y una de ellas se llama Ariana González, que nos vendrá a echar una mano para sentirnos una Cristina Pedroche en medio de las campanadas. Ay, Andrea Pérez, siempre poniendo la nota de humor, una maravilla. Bueno, tal y como les adelantaba, Ariadna, yo creo que cada vez somos más las que optamos por looks informales en la última noche del año. Claro, yo creo que ya se ha cambiado un poco esa fase de vestirnos de boda en fin de año, y ya la gente como que se cansa un poco también y ya vamos más normales. Entonces yo las propuestas que he traído hoy son enfocadas a fin de año, pero... No, esta no. Vamos a empezar, Luis, por favor, con la de outfits con vaqueros para triunfar en Nochevieja. Claro, porque, por ejemplo, lo que he estado leyendo, que no a todo el mundo le gusta vestirse tan arreglado para un fin de año, porque no sale, te quedas en casa, pero bueno, te quieres poner algo. Entonces, la mejor opción que he estado leyendo en todas las revistas, un vaquero con un top mono. Y es verdad, combinamos un vaquero normal y corriente, sea el color que sea, el corte que sea. Pues, por ejemplo, como lleva esta chica, con un body de encaje bonito y una americana negra. No lleva nada, pero para mí va bastante arreglada, sí, para un fin de año. Te lo puedes poner con un top de lentejuelas, con un top de terciopelo. Este me chifla. Entonces, claro, es darle como otro enfoque de voy en vaquero, pero voy arreglada. Muy bien. O sea, que podemos combinarlo perfectamente con algo, pues eso, algo más sugerente en la parte de arriba, para darle un toque de fiesta, y vamos estupenda, ¿no? Claro, o sea, buscar un vaquero, bueno, vaquero, quien dice vaquero puede ser cualquier pantalón que nos guste, que no tiene por qué ser arreglado, y en la parte de arriba buscar algo un poco más llamativo, pero que no sea el típico, como dices tú, la pomposidad de fin de año. Entonces, yo estas chicas las veo estupendas. Sí, yo también. Yo creo, además, que ha pasado ya un poco al olvido ese tema de, a no ser que vayas a un fiestón que lo requiera. Claro, claro, ya cuando vas, si tienes pensado salir, pues te arreglas un poco más. Así que es verdad, a mí, por ejemplo, en fin de año me encanta llevar los brillos, pero porque es fin de año. Pero entiendo también la gente que o no le gustan las lentejuelas o no quiera salir y diga, a ver, me quiero poner algo porque voy a cenar, pero no me quiero comprar nada tampoco arreglado. Pues un vaquero y un top mono, incluso tan un jersey bonito. Es. Te pones un pendiente y ya está. Y ya está. Que rebuscando en el armario, todas tenemos algo así. Claro. Que no tenemos por qué comprarnos nada. No tengo nada, pero sí que tenemos. Y es verdad que a lo mejor el problema está que no se nos ocurre combinarlo y después lo vemos puesto y, ah, pues mira, no quedaba tan mal un jersey con... Pero todo es cuestión de investigar y probar, y al final... Muy bien. Bueno, las lentejuelas, como no, en fin de año, ya lo acaba de decir ella, si no lucimos lentejuelas en fin de año, ¿cuándo las vamos a lucir? Aquí estamos viendo... Claro, aquí por ejemplo he cogido una selección de vestidos de Zara, porque es la que más creo que tiene lentejuelas, y no tiene nada, es un vestido pues normal, corto, manga larga y lentejuelas, falda con jersey. Párame, Luis, a mí, que te lo he visto a ti en alguna ocasión que lo has traído, me gusta mucho este combo de falda de lentejuela con jerseycito de punto. Claro, porque yo creo que le da también ese toque
toque informal de no voy tan arreglada con lentejuelas, no me siento tan peripuesta para fin de año. Sí, llevo una falda que es muy cantosa, pero al ponerle un jersey, encima que vas cómoda, rompe, claro. Entonces vas como súper moderna, joven y a la vez. Me gusta mucho. Entonces yo apuesto para este año, la verdad que falda, aunque sea llamativa, me da igual, pero arriba te pones un jersey neutro y ya está. Y para mí va estupendamente. Sí, bueno, hasta ahora lo combina, o sea que... No sé si tenemos más de lentejuelas, Luis. ¿Esto es un vestido entero? Esto no sé si es un vestido entero o es un top con falda a juego, para quien quiera arriesgar más, pero aún así, como es todo monocolor y es plateado, tampoco, hombre, a ver, es llamativo, pero no me parece que vaya tan ostentosa. Y luego, claro, es la ventaja que inviertes en estas prendas, te lo puedes poner para una boda, para cualquier evento, combinas piezas y ya luego, por ejemplo, Zara lo ha sacado igual, pantalón y top, te lo puedes comprar junto, por separado. Después ese pantalón con un jersey, te lo puedes poner para ir a cenar con tus amigas. Entonces, bueno, es cuestión de... A lo mejor no ir tan cantosa porque lo combinas con otras prendas normales. Entonces, bueno, yo por lentejuelas, sabes que siempre apuesto. A mí me gusta mucho la combinación de la falda con el jersey, sí. Pero estoy pensando, igual también el pantalón con el jersey. Claro, claro. Es cuestión de quitarle un poco la formalidad que tiene o que la gente cree que tienen las lentejuelas. Bueno, otra cosa que se repite cada fin de año es el tema del terciopelo. Sí. A mí me cansa. Terciopelo vuelve a casa cada Navidad, esto es así. Claro, yo creo que es la prenda como más navideña, digamos, ¿no? En Navidad que te vas a poner algo de terciopelo. Pero bueno, si a la gente le gusta, a mí es que es un estampado que depende, porque hay algunos que brillan mucho, entonces me parece que es demasiado... A ver, a mí el terciopelo yo solamente lo llevaría en una blazer, en una americana. Claro, es una de las apuestas que, por ejemplo, están aquí en la foto. A mí el vestido y eso me aburre un poco. A ver si empezamos a ver. ¿Esto es? Este es el típico body negro básico que te saca de cualquier apuro. Te pongas lo que te pongas debajo, pantalón, falda, lentejuelas, lo que sea, con un body negro de terciopelo, sabes que vas arregladísima. Entonces, claro, es otra opción para quien no quiere ni ir brillante ni ir cantosa. Un body negro, pasa que es de terciopelo, le das el toque navideño y ya está. ¿Este es de terciopelo también? Este yo creo que lo que lleva arriba es el top de terciopelo combinado con la falda lentejuela. Entonces, claro, yo creo que es este tejido que combina con todo perfectamente y hace que no vayas ni muy arreglada ni informal tampoco como sería un top de algodón. Y esto, por ejemplo, la blazer roja de terciopelo. Para ti, obvio. Esta lleva mi nombre, Ariadna. Genial. Bueno, y después, por supuestísimo, el traje de chaqueta, que ya lo habíamos nombrado antes. No he traído propuestas porque, bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, quien quiere llegar. Ir arreglada pero normal, pantalón y chaqueta negra y debajo te pones una lencera, un body de encaje, una camisa, lo que tú quieras, toda de negro o toda rojo, pero vas con traje de chaqueta, vas cómoda, seguramente ya lo tendrás en tu armario de otra temporada, con lo cual lo rehuses y vamos, acierto seguro. Vale, otro, el total look negro, bueno, esto siempre triunfa. Sí, es el color. Hay gente que ya ha dicho que no más negro, pero bueno, yo creo que el negro siempre está ahí. Sí, además lo he visto como propuesta de para quien no quiere ir ni de lentejuelas, ni de terciopelo, ni de purpurina, toda de negro. Mucho. Y a mí me parece un acierto seguro porque, por ejemplo, esta, pues lo que he dicho, americana negra, pantalón negro y un body de encaje. Vas de negro, pero al así tiene un toque como fiestero. La foto anterior que van con jersey negro, con blusa negra y tal, le pones un pendiente bonito, un collar bonito y ya está, no hace falta más. Y, o por precioso, ejemplo, me gusta siempre mucho. Podemos ponerle un top más arreglado, más fiestero, pero toda de negro. Es elegante, es formal y encima sabemos que a todas nos queda bien el negro. O sea que yo entiendo que a la gente le guste salir de negro. Bueno, que son cosas con las que no arriesgamos y siempre vamos a estar bien. Sí. Y después me traes el verde, fíjate, ¿verde por qué? Pues porque este año, por lo visto, lo que he estado leyendo más o menos casi todas las revistas así, tipo Vogue, Telva, pues dicen, para las que están cansadas del negro, que efectivamente llega un punto que decimos, otra vez de negro, no, por favor. El color de este año, para fin de año, han propuesto el verde, pero el verde oliva, por así decirlo, un verde oscuro. Párame, Luis, este vestido, sabes que lo tengo fichadísimo, pero claro, yo no me lo compro porque cuando lo voy a lucir, si no, no voy a ir a ningún lado, pero es, me encanta, es espectacular. Entonces, claro, como siempre, Zara está en todas las últimas tendencias, ha sacado este vestido verde de lentejuela, edición limitada, y es verdad que es un color que no se me había ocurrido, pero ahora que veo un montón de fotos, es un color que yo diría, combinado bonito. Con dorado, es muy fiestero. Entonces, claro, es un verde, además es un color bonito, sienta bien, morena, rubia, entonces me parece una apuesta que está bien. Este me encanta, lo tenía fichadísimo hace tiempo, gracias Luis. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y entonces veremos que, bueno, pasarán más vestidos verdes y entonces son terciopelo verde, lentejuelas verde, pero todo como en tonalidades verdes, pero un verde oscuro, un verde como muy serio.
y para fin de año, para no ir siempre de negro, sí, siempre igual, me parece que es un color muy bonito. Y encima es un color, pues eso, que lo puedes seguir usando el resto del año. Cualquier cena de noche, boda de noche, todos estos vestidos los puedes seguir usando. Quien viste de verde por guapa se tiene o algo así, hay un refrán. Ah, pues voy a cambiar de color. Sí, sí, ahí hay un refrán muy bonito. Entonces, quien quiera buscar verde, vamos, hay un montón de propuestas y por lo menos cambias, ¿no? Y eres original, no ir de negro, que al fin y al cabo, pues bueno, muy original no es, pero vamos cómoda. Pues mira, apostamos por el verde y somos diferentes. ¿Ya tienes tu look para fin de año? Ah, yo sí. ¿Sí? Lentejuelas. Lentejuelas. Bueno, ya nos cuenta. No, bueno, no, no sé si el 31 nos dará, Adriana estará aquí el 31 junto al resto de colaboradores, que vamos a tener un programa un poco especial. No sé si nos darás algún adelanto más el lunes. Bueno, a lo mejor alguna pistilla puedo dar, pero vamos, que en principio sorpresa. Muy bien. Ariadna, un placer como siempre, un millón de gracias por este recuento de lo que nos ha pasado en 2018. Así por invitarme, como siempre. Y oye, por estas ideas para el fin de año, del salmón este que se lleva el 2019, ya hablaremos más adelante, ¿no? Sí, hombre, ya esperaremos a que entre un poco el color este coral, pero vamos, que es un color que a mí siempre me ha gustado porque morena favorece muchísimo. Así pero que... es más tipo pastel, ¿verdad? No pues es el coral fuerte. Yo creo que van a meter tanto el coral fuerte con vistas a verano, yo creo que el pastel irá más para primavera, como ir metiendo un poco el color poco a poco, pero en verano me imagino que será este coral bonito, bonito, fuerte, que es el que sienta bien realmente. Sí, desde luego. Bueno, estaremos muy atentos y lo comentaremos. Muchas gracias. Sí, vamos a salir con la encuesta noticia semanal de Andrea Pérez. Creo que salió hace un día o dos a la calle para preguntar a los lanzaroteños por sus deseos para este nuevo año. Creo que no tenemos la encuesta todavía. Bueno, pues si no la tenemos, o doy paso al siguiente invitado, o lo que me digas, Luis. Vamos a verla ahora, ¿sí? Deseos que dejamos en el bolsillo, deseos que dejamos a medio camino y deseos que pedimos con mucha fuerza para que se hagan realidad. El magazine de OVE vuelve a ponerse a pie de calle para preguntar qué deseos son los más demandados este año. Y la verdad, la calidad humana se hizo notar. Bueno, para el próximo año me gustaría que cada persona intentara ser la mejor versión de sí misma y sobre todo que lo más importante, y aparte de la salud, yo considero que lo más importante es la parte espiritual. Mira, paz para todo el mundo, la verdad, y que todo el mundo pueda tener acceso a alimentación y un trabajo y una vivienda digna. Y salud, sobre todo. Teniendo salud, pues podemos tener acceso a trabajar y eso, que se acaben sobre todo las guerras que están destruyendo muchos países. Mira, salud. Un poquito de dinero para no verme triste, porque el dinero también da alegría. Pues tener salud y que la familia esté bien también para poder disfrutar de todos ellos y un poco de dinero para disfrutarlo también. Ahora solo queda preguntar, ¿qué más se puede pedir? La pelita. Bueno, ya tengo, estaba despidiéndome de Ariadna, recibiendo a mi nueva invitada y siempre me pillan aquí por medio. Ya tengo aquí sentado a mi lado, que siempre me da mucha alegría, a Azucena Duque, psicóloga clínica, ya la conocen ustedes bien. ¿Qué tal estás, Azucena? Buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando y a ti. Pues la verdad que estoy preparando las velitas. Venga, estamos preparando aquí un pequeño ritual que se acerca. Esto lo dejamos, si quieres, para el final. Qué maravilla. Bueno, las velas no se lo pierdan. Ariadna no las ha visto, pero que la vean todos ustedes. Doradas de lentejuela. Cosa más bonita. Bueno, Azucena, ya sabes que un año más llega a su fin, quien más, quien menos, hace recuento, como acabamos de hacer nosotros ahora con Ariadna, pues nosotros mismos hacemos recuento de lo que nos ha pasado en los últimos 365 días. Es así. Y otros muchos somos los que nos planteamos cada fin de año nuevos retos, nuevas ilusiones y nuevos propósitos para el año nuevo. Es así como bien he sabido en estos momentos,
Pues yo pienso que se conforma como ya un ritual y también se nota o se siente como una especie de necesidad, porque aunque queramos no hacer nuevos propósitos, parece que la mente y parece que el entorno y parece que en todos lados surge la idea del nuevo propósito, del cambio, del mejorar, de nueva energía, por así decirlo, ¿no? Sí, yo no sé si esto que nos pasa y que nos proponemos es bueno tenerlo y hacerlo y afrontar esos retos, o si no, por ello está Azucena esta mañana aquí para ponernos un poco de luz en todo el tema, ¿no? Perfecto, a mí lo de la cuestión de si es bueno, me encanta que lo saques, porque nos lo preguntamos de forma directa o indirectamente, porque a veces lo vivimos. Yo diría que a veces no, casi siempre como un gran debería. Entonces la persona se plantea, ¿es bueno que yo ahora, última hora, que estoy cerrando el ciclo de este año, me esté planteando con tanto ahínco y tanto énfasis, tantas metas? Eso depende. Yo creo que, en resumidas cuentas, si para el humano ese es bueno, si para la persona lo vive como algo bueno, algo de ilusión, algo de novedad, algo de propuesta, es bueno. Lo que sí yo diría, no obsesionarnos, que ahora lo vamos a aclarar con poner mil cosas en el saco y que no sea un lastre enorme a llevar en el comienzo del año, ¿no? Muy bien, has empezado estupendamente, porque a mí siempre me queda esa cosilla de si a veces nos frustramos por no conseguir lo que cada fin de año nos proponemos. Pero, ¿te parece que empecemos por el principio? Vamos adelante. Bueno, tal y como dice, es tiempo de nuevos propósitos, pero ¿qué nos lleva realmente a querer mejorar, a querer conseguir cosas nuevas? Sí, yo creo que es inherente, esto está bien y creo que es interesante visibilizarlo y que nos demos cuenta y que nos conozcamos. Es inherente al humano, la condición cerebral, que se active un sistema de recompensa. ¿Qué queremos decir con sistema de recompensa? El ser humano, por lo general, necesita cumplir, necesita conseguir, necesita lograr. Es como cuando tenemos un GPS y queremos poner, o una brújula, ¿no?, y queremos ponerla al norte. Tenemos una necesidad de dirección y una necesidad de, uy, lo he logrado, uy, lo he conseguido. Esto también tiene que ver con el sistema capitalista que siempre nombramos, que lo acentúa bastante más todavía. Es como, voy a conseguir la meta, voy a lograr. Pero yo creo que es ahí el quid de la cuestión, conocernos para luego ser benévolos. Pero nos lleva esta naturaleza y esta necesidad de encontrarle sentido a mi vida y necesidad de mejorar mi historia, de cada día tener una mejor versión. Esta frase está muy de moda, pero es cierto, cada día queremos, es como tener un diamante en bruto y queremos irlo puliendo, ¿no?, para sentirnos bien y sentir que vivimos ese proyecto y esa vida que nos ha sido regalada, ¿no? Eso en principio está muy bien, pero yo no sé si a veces, Azucena, ¿no crees tú que a veces no lo proponemos como si fuera una obligación? Sí, por eso estamos aquí. Yo no sé si es porque nos arrastra con los comentarios de todo el mundo. Ay, no sé si Luis me está enfocando mis velitas o no, no sé, que me encanta. ¿Sabes lo que te quiero decir, Azucena? Sí, 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 sí. Venga, el año que viene tengo que hacer esto, esto y esto, como casi obligación cada fin de año. Sí, sí, se vive, por eso queremos matizarlo y aquí y esclarecerlo, se vive, se está viviendo y cada vez más, aunque hay mucha información, como una obligación, pero bueno, como un lastre. Incluso ayer me decía una persona que se me está escuchando, bastante cercana, y me decía, ay, es que todavía no me he planteado las metas, que los propósitos, no me he planteado las metas que tengo, que debo. O sea, vamos a intentar romper con esto, por favor. Hace dos días que venía yo en el avión para acá, que estoy todo el día de acá para allá, leía una vez más en un periódico de Canarias que el estrés es la gran enfermedad de nuestro siglo, que es incluso más perjudicial que el tabaquismo
y que el alcoholismo y que, bueno. Entonces yo pienso que esto, por favor, y no le damos la importancia. Vamos a intentar, como bien comentas, darle importancia y decir, corto esto, corto esa autoexigencia. ¿Por qué tenemos que, o para qué tenemos que tener una lista enorme si con dos o tres cositas? Bueno, yo aquí voy a personalizar un poco como siempre, pero yo, Azucena, llevo ya un par de años que no me pongo ninguna meta ni ningún propósito, porque la vida después te da unas vueltas y unas cosas que viene como le da la gana. Entonces, sí es verdad que a veces noto como esa presión, el año que viene tengo que correr, una tontería. Si este año consigo correr 5 kilómetros seguidos, el año que viene tengo que correr 10. Y si he adelgazado 10 kilos, pues el año que viene tengo que adelgazar no sé cuánto. Y siempre queremos más y más y más y no nos conformamos con lo que tenemos. Es así y yo me sumo, yo creo que es un virus que hay en nuestras generaciones arriba o abajo. Yo me sumo a lo mismo que tú, yo llevo un tiempo. Y realmente lo estoy cumpliendo y estoy contenta porque incluso hoy, como reflexionaba con el tema, me premié internamente, me estoy quitando y esto como en la moda, como estaba la gran bloguera de la moda y encantadora, lo de la moda de menos es más, esto es parecido. Yo personalmente voy a personalizar y creo que ustedes van a estar de acuerdo, menos es más. Es decir, me voy a poner menos metas y voy a ser más, pero más disfrutadora, más en cuanto a compartir, menos estrés. O sea, vamos a invertir un poco, vamos a quitar estos verbos de producción, de conseguir, de mejorar, de lograr y poner verbos benévolos, biopositivos para nuestra salud física, psíquica, emocional, relacional, que son verbos como compartir, gozar, disfrutar, permitirme descansar, el descanso, yo lo veo como una fuente de energía luego, ¿no? Qué bonito y qué bien lo explica Azucena. Se me pone un poco los pelos en punta porque es que lo has resumido muy bien. Creemos que somos más felices por tener más cosas, más necesidades, ya no materiales, sino por conseguir pues, cosas. Y no, ¿por qué no? Slow, un poco más despacio todo, disfrutar de lo que uno tiene, disfrutar con menos. Lo has explicado maravillosamente bien. Tengo una conocida, una amiga, y una, me estaba acordando ahora de ella, una escritora bastante interesante, que es Regina Luis. Es peninsular, madrileña, pero reside en Tenerife. Y ella, vamos, trabaja en mil cosas, escribe libros y es encantadora. Y en estos días hemos contactado y acerca de las propuestas, de los propósitos, me decía, pues, ¿sabes qué? Que no voy a escribir nada este año de propósitos y me voy a dedicar a regalar sonrisas. Suena poético, suena un poco raro a lo mejor, pero es cierto. Yo, por ejemplo, hoy no soy modelo de nada, pero intento aplicar lo que trabajo, lo que aconsejo. Venía para acá y sinceramente tenía una lista enorme de cosas que tengo que hacer después, mañana, el nuevo año y los... Y yo siempre le agradezco a Azucena su tiempo. Quité el sonido del teléfono. Para estar tranquila. Y dije, voy a disfrutar porque me lo merezco, porque te lo mereces, porque ustedes se lo merecen, porque este momento es nuestro. Estas velitas son nuestras, esta mirada es nuestra. Entonces, esto que parece una perla pequeña, para mí es la base de la felicidad. El agradecer que tengamos este instante. Yo con tu amiga muy de acuerdo con el tema de regalar sonrisas. La falta de empatía parece que se está globalizando. Hay tanta gente que no se pone en el lugar del otro, ni regala una sonrisa, o unos buenos días, o un no sé qué. Sí. Con cosas tan pequeñitas con las que podemos ser más felices todos. Pero bueno, vamos a centrarnos otra vez en lo nuestro. ¿Realmente, Azucena, es beneficioso, nos aporta algún tipo de beneficio plantearnos estos nuevos retos? Yo personalmente y aconsejo que es beneficioso. Primero porque, como antes comentábamos, se nos plantea y ya tenemos el gusanillo de plantearnos cositas o mejoras o nuevas metas o lo que sea. Lo que sí yo pondría la primera es dejar tiempo al libre albedrío, al destino.
sería pues una meta interesante, un propósito. Un propósito, el otro día me decía una chica, me decía, parece un propósito vacío. Y yo creo que está lleno, porque estamos poniendo los marcos para que se dé la vida, para que el destino haga de las suyas. Entonces, yo pondría propósitos. Oye, pues mira, dentro del marco de la salud, por ejemplo, hacer ejercicio físico un poquito más, o leerme un librito nuevo, o visitar otro país, lo que sea, pasar más tiempo con la familia, lo que cada uno crea. Sí, pero por favor, dentro de los propósitos que nos enmarca. Dejarnos sorprender por lo que la vida nos trae. Sí. Sin tanta agenda y sin tanto decir, este año tal. No, vamos a dejar que la vida nos sorprenda, sí, a veces también. Como dejar a ver qué trae la marea y observarlo y abrazarlo y ver cómo me gestiono en ello, ¿no? Eso lo veo yo como muy interesante. Muy bien, entonces deduzco que está muy bien tener los propósitos, pero bueno, propósitos tangibles que realmente nos aporte emocionalmente y no, sí, y no materialmente, que bueno, que también está bien, ¿no? Que uno se proponga, sí, tener algo nuevo y tal, pero demos paso a lo realmente importante, ¿no? Sí. ¿Qué hacer para conseguirlo? Pues para conseguirlo, yo creo que lo primero es, como bien hemos ido perfilando, plantearnos poquitas metas, poquitos propósitos y además realizables, es decir, realistas. En vez de plantearme 10 de forma actitudinal y en el papel, decir, mira, me voy a plantear 3, un ejemplo, ¿no? 4, 3, 2, eso cada persona, pero de forma realista. Por ejemplo, en mi caso, que ando, porque es mi naturaleza, todo el día con bastantes cositas que hacer, porque me hace feliz, pues yo no me puedo plantear ir todos los días 2 horas al gimnasio. Yo misma, esto es real, yo digo, bueno, si voy a caminar 4 veces a la semana, 3 veces, yo contenta. Y así con todo. Metas dentro de mis posibilidades. Después, por otro lado, también diría cuantificables, es decir, medibles, que yo las pueda medir. ¿Para castigarme? No, para premiarme. Es decir, si yo en la semana digo voy a ir 4 veces a caminar y cumplo 3, yo misma digo, uy, he cumplido 3, qué maravilla, ¿no? Las que las pueda medir. Y poner también, pues, cuándo lo voy a realizar. Por ejemplo, un viaje. Ayer me decía una persona, es que al final, este año, a ver si el próximo, ¿cuándo? ¿Para qué mes? Ay, no lo sé. Creo que es bueno enmarcar, pues, para el verano, que tengo vacaciones. ¿Con cuánto dinero cuento? ¿Con quién voy a ir? Es decir, perfilar. Luego, yo creo que por ahí van un poquito los tiros, ¿no? Este es el marco donde yo me voy a mover. Importante que la motivación sea intrínseca, es decir, que me haga bien a mí. Claro, que esa preparación de ese viaje te llene de ilusión, sí, que lo vivas con intensidad durante todo el tiempo hasta que lo hagas. Tengo claro, tenemos claro que, a ver si ustedes están de acuerdo, que si lo que me mueve a poner una meta es extrínseco, es decir, fuera de mí, por ejemplo, voy a adelgazar un poco para que me vean estupendamente, para que al otro le guste lo que... Eso, por lo general, no lo vamos a cumplir. Tenemos que parar, ver nuestra historia y ver qué me hace bien a mí, qué tiene significado para mí. Muy bien. Y si no cumplo como la mayoría, todo eso, todas esas cosas que nos proponemos, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo hacemos para no sentirnos frustrados? Esa es la pregunta, esa es la pregunta del millón. Es que claro, igual es porque no nos planteamos todas estas cosas que nos está recomendando Azucena y nos recomendamos cosas que sabemos que no vamos a hacer. Sí, por lo general, como estamos por encima de todo, con los buenos propósitos de Navidad, nos planteamos mil cosas, porque tenemos esa inyección de adrenalina, de energía, entonces tendemos a plantearnos mil cosas. Y tenemos que darnos cuenta que esto es, como habíamos dicho, una actitud, pero luego en la realidad, en echarnos a andar, que aquí está la cuestión. Entonces, si por ejemplo tenemos un librito que yo recomiendo, una libretita, que va a ser como una brújula, esto ya es para plasmar algo que sea ya tangible, y yo me planteo aquí 2 cositas, 3, ¿vale? Y veo en la mitad del camino que yo me he propuesto estas metas a largo plazo, a medio y a corto. Es decir, en el día a día tengo que hacer acciones, cositas pequeñas para conseguirlo. ¿Qué pasa si yo a mitad del año hago así? Digo, pero bueno, si es que no he cumplido, puse 3 y he cumplido 1, uy, qué mal me siento. Tenemos que tener en cuenta que siempre la culpa está acechando. Es una de las grandes cuestiones y de los grandes lastres de nuestros tiempos, la culpa.
Y yo misma tengo que decir yo mismo, oye, no pasa nada. O sea, tengo que valorar también que estoy vivo, que estoy aquí, que me he planteado metas. Eso quiere decir mucho. Quiero decir que voy a mejorar y no pasa nada, que si yo veo que me desvío del camino, pues me puedo plantear... volver a retomarlo. Claro, volver a retomarlo, cositas nuevas, porque a lo mejor a mitad del año me doy cuenta que voy a priorizar con otra historia. O sea, por favor, no castigarnos. No pasa nada porque yo no vea que consiga esa meta este año. A mí me hace bien plantearme a lo mejor las cositas de forma que yo digo, bueno, si no consigo este año... No es mi caso, pero bueno, adelgazar 4 kilos y adelgazo 1, ya en el siguiente año puedo retomar y reperfilar esta meta. Yo sería benévola, o sea, yo de verdad quitaría tanta exigencia, ¿no? Y pondría verbos pues más llevados a la práctica, como gozar, compartir, sonreír, que nos hace mucho bien. Exactamente, y lo has comentado en muchas ocasiones en tu intervención. Para finalizar... ¿Cuál es la clave para que todo esto llegue a buen puerto? Creo que nos traes una recomendación. Sí. Pero sí. Algo con lo que finalizar, Azucena. Yo, francamente, llevaría a una reflexión seria. No es que estemos tristes, es que nos ponemos serios para observar y disfrutar de lo conseguido en este año termina. Cerrar el ciclo así, que no lo solemos hacer. Y es luego, con aire fresco... viendo lo que sí he cumplido, dirigirme hacia el siguiente año y decir, a ver, dentro de mi propia historia, por favor, no nos comparemos. Aunque lo hagamos, peguemos el volantazo y mira ella, mira yo, mira, o sea, queremos estar en lo sencillo, en otras cosas distintas, que no menos importantes, que yo no quito el conseguir una meta, eso está bien, pero además incorporar cosas frescas. Yo de verdad, mi mayor consejo es anotarlo, da lo mismo que no sepamos escribir bien o mal, lo anoto porque es bueno sacarlo fuera, es verlo ahí, es recordarme lo que yo me he propuesto y poner 4 cositas y luego hacer en el día a día acciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer ejercicio físico, pues me voy a ir comprando las zapatillas nuevas o voy a ir limpiando las que ya tengo. Poner cositas pequeñas. Si no puedo ir al gimnasio todos los días, pues comenzar a caminar. O sea, y de verdad, premiarnos. Mirar nuestra historia, disfrutar, darnos cuenta que el gran regalo para mí y la gran meta es disfrutar del camino. Muy bien, o sea, yo me quedo disfrutar del camino. Y exigirnos un poquito menos. Vamos a ver unas imágenes que resume todo lo que nos ha contado Azucena. Y ahora me hablas del libro. Son propósitos que casi todos podemos conseguir, si no irnos a Australia, pues irnos a cualquier destino cerquita que tengamos en mente o repetir alguno al que hayamos ido y nos haya hecho feliz en su momento. Lo de irnos a Australia era un poco el impulso, ¿no? Claro. El impulso para decir, sí podemos, o sea, sí podemos comenzar a ser disfrutadores. Claro que sí. Sí, porque nuestra educación parece que está, sobre todo los que tenemos unos añitos, el producir, el trabajar, el sufrir. Y ya hemos dicho, oye, eso sí, pero también disfrutar. Por supuesto. Porque nos lo merecemos. Porque se nos va la vida y porque no nos vamos a quedar sino con esto. Con esto. Con lo que con hayamos esto. Disfrutado. Es así. ¿Cuál es tu recomendación literaria, Azucena? Miren, yo francamente recomiendo cositas frescas, pero bueno, dentro de la psicología, el padre es para mí, uno de los padres de la psicología es Erich Fromm y es su libro El tener al ser.
vamos, disfrutar con el ser más que el tener. Luego tenemos el gran Rafael Santandreu, que eso ya es un poquito más contemporáneo, más novedoso, más de ahora, más fresco. Y yo recomendaría, bueno, yo creo que muchas personas ya conocen a Alain García Calvo, y su libro Tu propósito de vida. A mí me encanta, de verdad, porque Alain es un orador, es un gurú de la palabra, es un chico normal, ¿sí?, que un día dijo, mira, yo quiero disfrutar de este viaje y voy a ver qué propósito tengo y dentro de ese propósito qué voy a ir trabajando y voy a ir logrando para ser más feliz. Y es un librito que a mí me encanta. Incluso yo hay días que hago así y te lees cualquier, es que es una maravilla. Te da una inyección, una flexibilidad, una alegría y un disfrutar de lo que hacemos en el día, ¿no? Tomen buena nota que si lo recomienda Azucena por algo es... Un millón de gracias, Azucena. Agradezco siempre tu presencia en este programa. Ya sabes que me da mucha alegría. Es mutuo. Vamos a verla el próximo lunes también con el resto de colaboradores, que espero que pasemos un rato estupendo. Seguro, recuento seguro. Del 2018. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes. Exacto. Un momentito. Antes de darles paso de publicidad, les voy a recordar que seguimos con los sorteos hasta la próxima semana. Pueden seguir llamando, que mis compañeros en administración y realización les toman nota. Ahí está, 928-822-953. A la vuelta de publicidad, resolución de los de esta semana. Gracias.